Después de 10 días del siniestro en el mercado Independencia, aún no hay lugar para trabajar para los comerciantes afectados, según denunciaron ante medios de comunicación, argumentando que los comerciantes que tienen licencia no están bien instalados, mientras que el comercio informal ya abarrotó la avenida Lázaro Cárdenas, por lo que piden a las autoridades municipales la asignación de espacios y que aumente el presupuesto de apoyo para los afectados. Si se ponen a ver, toda la Lázaro Cárdenas está poblada del comercio informal. Es gente que no tiene una licencia, es gente que no aparece en este censo de los afectados. Y nosotros, regulados con una licencia, no tenemos todavía un espacio para trabajar. Ahora, se está hablando de los apoyos, que empiece el lucro de las demás personas o líderes, que metan a personas que no fueron afectadas para cobrar un cheque, para ellos recuperar su dinero. Creo que no se vale lucrar con esto o hacer leña del árbol caído. Creo que como representante debemos de buscar la integridad de nuestros compañeros, más no lucrar con eso, porque hay un representante que solo tenía 40 espacios. Él registró 32 espacios trabajando, más 8 de bodegas. Y qué casualidad que salieron 42 espacios para su apoyo con un cheque de 11,000 pesos, cuando a los artesanos solo nos dieron 7,000. Creo que no es justo. No empecemos a caer en ese sistema donde porque eres mi amigo, porque pertenezco a tu grupo, sí te apoyo bien, y porque al que de verdad lo necesita no lo hacen. ¿Tienen el nombre de la persona? ¿A qué líderes te refieres? Miren, no demos nombres. Ellos pertenecen al grupo Perseverando por Michoacán o Generalísimo Morelos. Creo que aquí se debe marcar, dirigido por Marco Antonio Garibay y por el regidor Roberto Anguiano. Y véanlo, no hay necesidad. De Villa, ¿no? ¿Cómo? Generalísimo es de Villa. ¿De Villa? De Laura Villa. Sí, pertenece también a ese grupo. Ese Generalísimo Morelos es el comandado por Roberto Anguiano. Por Roberto Anguiano. Agradecieron los 10,000 pesos de préstamo a la gente que perdió su patrimonio, pero ni con los 7,000 pesos que dieron adicionalmente por la afectación se logra remediar la situación, que requiere una cirugía mayor en las necesidades del principal mercado de la ciudad. Pidieron a las autoridades que se pongan a trabajar para que se presente al responsable del siniestro, ya que no pudo ser un accidente de la nada. ¿Verdad? Hablemos de 30 puestos que se dedicaban a vender verdura, y en realidad, si te pones a pensar, ¿cuántos? Todos, 50, somos 142 espacios afectados. Creo que esos 150, esos 144 espacios ya están colocados. ¿Y nosotros cuándo? ¿Cuándo nos va a tocar a nosotros? De los 34, ustedes representan 34 licencias, me imagino. ¿Cuántos cheques, cuántos toldos y cuántos créditos han solicitado este momento? Mire, nosotros fuimos la primera lista que apareció en los cheques. Hasta el momento entraron 27 personas, los demás fueron rechazados, que nos dijeron que hasta el miércoles, probablemente mañana, salían los demás cheques. Los toldos quedaron que hoy nos los entregaban, junto con los espacios que hasta el momento seguimos esperando. ¿Créditos han solicitado? Hasta el momento no, es que esos no han salido todavía. Es que a esto volvemos a caer lo mismo en el lucro. O sea, las personas que son de comerciantes informales no meten su papeleo porque piensan que no va a ser apoyo, pero cuando ven que el gobierno sí da el apoyo, entonces ahora sí todos quieren meter. O sea, les digo, somos 144 afectados, más si checan la lista, les apuesto que la lista es de más de 170 personas. Y eso, que nosotros todavía hay personas que todavía no llegan a nuestro apoyo. Y con unas, exacto, con otros con cheques con cantidades más grandes que otros, cuando debería de ser todo parejo. Con fotografía señalaron que el Ayuntamiento de Morelia prácticamente ha ido a mofarse de la situación, tomándose fotografías el sábado pasado, donde hicieron la entrega simbólica de unos toldos que finalmente no les dejaron a los afectados, y que hicieron caso omiso cuando se mostró el centro de carga en 2021 y 2022, haciendo los señalamientos de las cuelgas del comercio informal en los centros de carga, a lo que la autoridad municipal hizo oídos sordos. Señalaron que hay muchos cables también sobre el centro de carga de la avenida Lázaro Cárdenas. Ya se les había avisado de esta situación, que pudo haber sido prevenida
y que ignoraron. Se requiere de un responsable que les pague las pérdidas, de quien haya tenido responsabilidad y del delito de omisión, dejar el crecimiento de informales. También señalaron lucro y aprovechamiento de organizaciones como la del Generalísimo Morelos, comandado por Roberto Anguiano. Aseguraron que el mercado que tiene 56 años de existencia, el doble en el comercio informal, que impide que los locatarios que llevan años con licencias municipales de funcionamiento puedan tener un desarrollo económico óptimo y que sean los principales afectados de siniestros como el que ocurrió el pasado fin de semana. E información de Margarita Reola, Noti 13.